Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Págalo. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor. Fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas. Paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que habla. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para ver el poder de las brasas, que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen, y liberar al cautivo, soy ser hablando entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a los hombres que tu Padre me dice como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén.
Despierta tu poder, Señor. Anunciada toda la tierra, que el Señor hizo proeza. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. Su nombre es el Señor.
La carta a los romanos. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Medito en ti, Señor. Velando medito en ti, Señor. Porque fuiste mi auxilio. Medito en ti, Señor. Gloria al Padre.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Niño te llamará profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Bendigamos a Dios nuestro Padre, que mira siempre con amor a sus hijos y nunca desatiende sus súplicas. Digámosle con humildad, ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo. Que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos. Ilumínanos, Señor. Que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada, así andaremos por sendas de vida nueva. Ilumínanos, Señor. Ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu. Ilumínanos, Señor. Dirige y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día, y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Ilumínanos, Señor. Dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre. Digámosle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a nosotros. Y líbranos. A ti, Señor, que eres la luz verdadera, la fuente misma de toda luz, te pedimos humildemente que, meditando fielmente tu palabra,
vivamos siempre en la claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias de la necesidad y de todo peligro. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, bienvenidos todos ustedes a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Madre, ella nos protege e intercede por nosotros. Por eso también nosotros nos unimos a sus intenciones, pidiéndole a Dios que los ayude, sobre todo en la unidad de su familia y de sus parroquias. Que Dios los bendiga abundantemente a todos ustedes, peregrinos a esta Basílica. También ofrecemos esta Santa Misa por los peregrinos, Liceo, Universidad Pedro de Gante, Texcoco. Le pedimos al Señor que ustedes sigan creciendo en sabiduría y en gracia delante de Dios, delante de los hombres. Le pedimos a Dios nuestro Señor que a todos sus maestros, a todos los que trabajan en esta universidad, les dé la fortaleza para seguirlos educando cristianamente, especialmente a los papás, que les dé esa sabiduría y esa fortaleza para llevarlos al Padre, que ojalá que así sea. También estamos pidiendo a Dios por todos nuestros enfermos, especialmente los sacerdotes. Por el eterno descanso de Monseñor José Luis Guerrero, que el Señor le conceda la vida eterna. También pedimos a Dios nuestro Señor por todos aquellos que buscan la paz y la justicia. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos a Dios de todo corazón el perdón que necesitamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas en unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible poder. Utilicen las armas que Dios les ha dado para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque no estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal, que dominan y gobiernan este mundo de tinieblas. Por eso, para que puedan resistir en los momentos difíciles y quedar definitivamente victoriosos, revístanse con la armadura de Dios, que su cinturón sea siempre la verdad, su coraza la justicia, su calzado la prontitud para anunciar el Evangelio de la paz, que la fe les sirva siempre de escudo para protegerlos y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, oren y supliquen continuamente. Velen en oración constantemente por todo el pueblo cristiano y también por mí, a fin de que Dios me conceda hablar con toda libertad para anunciar el misterio de Cristo, contenido en el Evangelio, del cual soy embajador, aunque estoy encadenado. Pidan, pues, que tenga valor para predicarlo como debo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sea el Señor, mi fortaleza.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Él les contestó: vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, pero tú no has querido? Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, unos fariseos le dicen a Jesús: vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Jesús nos responde: vayan a decirle a este zorro que hoy, mañana, seguiré expulsando los demonios y curando a los enfermos, y al tercer día terminaré mi obra. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor, sabiendo que había llegado el momento de salir de este mundo para ir al Padre, toma la firme decisión de ir a Jerusalén para realizar el plan de salvación que Dios quiere para todos los hombres. Lo hace Jesús mediante su muerte, su resurrección y ascensión a los cielos. De esta manera, Dios nos reconcilia consigo, nos santifica, y unidos a Cristo, vamos al Padre Celestial. Este camino hacia Jerusalén está lleno de peligros. Rechazan a Jesús y quieren matarlo. Sin embargo, Él es fiel al plan de Dios de salvar a todos los hombres. Hermanos, también nosotros vamos caminando hacia el Padre Celestial. Y Dios, Jesucristo nuestro Señor, así como ama al pueblo judío, y precisamente para ayudarle a su conversión, los romanos destruyen la ciudad de Jerusalén y su templo. Y les dice Jesús: y no me volverán a ver hasta el día en que digan ustedes: bendito el que viene en nombre del Señor. Jesucristo nuestro Señor,
no se da por vencido para que este pueblo, el pueblo judío, pueda convertirse. Y no solamente el pueblo judío, sino todos los pueblos de la tierra, todos y cada uno de los hombres. La misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados. Así lo canta la Iglesia. Bendito pecado que nos trajo tal Redentor, y donde abundó el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Pidámosle a Dios nuestro Señor que nos podamos revestir de las virtudes de Jesucristo nuestro Señor. También nosotros tenemos una misión aquí en la tierra, de ser instrumentos de justicia, de paz, de misericordia, de servicio, de generosidad para con nuestros hermanos. Tenemos que revestirnos de esas virtudes importantes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Jesucristo el Señor en la cruz nos enseña todas estas virtudes. Es un libro abierto para todos nosotros. Contemplando a Jesús, podemos vivir estas virtudes. Y si alguien las vivió fue precisamente la Santísima Virgen María de Guadalupe. Ella siempre escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Fue obediente a Dios, cumplió su misión de traernos a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, y a nosotros de llevarnos al Hijo y en el Hijo al Padre. Ella nos ha enseñado la verdad, nos ha evangelizado y nos sigue evangelizando, la Santísima Virgen. Nos sigue evangelizando a través de ese amor maternal que nos tiene a nosotros. Todos tenemos una misión. Todos nosotros somos fieles al Señor, porque queremos seguir al Señor Jesús con nuestras caídas, con nuestras limitaciones. Sin embargo, ustedes tienen esa misión de buscar la paz en sus hogares, de educar en la fe, de escuchar la palabra de Dios, de ponerla en práctica. Y con toda humildad, no puede ser de otra manera, Dios nos ha dado esta misión de evangelizar, de celebrar los sacramentos, especialmente el sacramento del bautismo, de la reconciliación y de la Eucaristía. Es esta misión. Pidámosle a Dios nuestro Señor que nos haga dignos de este nombre que llevamos, fieles de nuestro Señor Jesucristo, hasta el último día de nuestra vida, fieles, como nos decía precisamente el Papa San Juan Pablo II, siempre fieles al Señor, siempre fieles a nuestro ministerio. Hagamos nuestras, hermanos, las necesidades de los hombres, le presentamos confiadamente al Señor nuestras oraciones, nuestras peticiones. Después de cada oración respondemos: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos.
por la Iglesia, para que el Señor acreciente la santidad en ella. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los gobernantes, para que aumente la prudencia en ellos. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los que no tienen una vivienda digna, para que los ayude. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestras familias, para que las proteja. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los peregrinos del Liceo Universidad Pedro de Gante, Texcoco 35 aniversario. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que durante el día que ahora comenzamos, nuestros labios y nuestras obras alaben al Señor. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por el descanso eterno del muy ilustre señor canónigo José Luis Guerrero Rosado. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Acoge, Señor, las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu misericordia lo que por nuestros méritos no nos atreveríamos a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Misterio de amor.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba. Señor, concede bondadoso a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de tu hijo sacerdote José Luis Guerrero y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con todo el espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh,
quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad, que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que viste reinas por los siglos de los siglos, nos damos la bendición como se da normalmente en la celebración de la Santa Misa, porque está expuesto nuestro Señor Jesucristo sacramentado.
lo vamos a llevar en procesión a su capilla para que durante el día lo podamos adorar. Cuando va pasando delante de ustedes, hagan un signo de adoración a Jesús sacramentado. Angelito gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciasi, quen in mundi precium, fructus ventris generosi, prescet hodit gentium. Nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incollatus, mido clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus, cibum turbe duodene, seda suis manibus. Verbum caro panem bellum, verbo carmen efficit, vid quae sanguis Christi merum, et si sensus deficit, affirmandum con sincerum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Amor oculta en el sagrario, su gloria y esplendor, para nuestro bien, se queda en el santuario, esperando a justo y pecador. Prodigio del amor divino, milagro sin igual, merienda de amistad, banquete al peregrino, todo se come, el cordero celestial.
siente exhalar.